Bienvenidos al canal de la mamá. Hoy vamos a hacer un plato italiano y vamos a viajar a Italia. Vamos a hacer conchigli puglisi. Se trata de una pasta italiana muy famosa en el sur de Italia. Para la elaboración de este plato necesitamos medio kilo de pasta conchigli, un kilo de brócoli fresco, queso presto verde, unas anchoas, tomate pequeñito, pimienta, aceite de oliva y sal al gusto. Pues como os decía, el conchigli es una pasta del sur de Italia y es muy famosa porque tiene forma de caracola. Esto en las zonas donde hay pesca, pues le gusta mucho porque hacen platos a base de pescado. También es muy apreciada este tipo de pasta porque las salsas se meten por las hendiduras y se mezcla muy bien. Además hay un tamaño más grande que también nos permite introducir la pasta o los diferentes condimentos que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hervir el brócoli al vapor, para el cual tenemos nosotros un invento que es muy simple. Metes en la cacerola esta pieza que nos separa el agua del alimento y añadimos el brócoli que ya hemos limpiado del tallo. Solamente nos vamos a comer la parte más blanda, que es la parte de la hoja. Hemos separado el tallo, lo hemos cortado y nos comeremos esta parte simplemente. Bueno, ya tenemos preparado el agua para cocer la pasta conchigli. Como siempre que hago pasta, os digo cómo lo hacen los italianos, pues es muy sencillo. Simplemente tenéis la olla más grande que tengáis, la llenáis de agua y mucha sal. Mucha sal, mucha sal, para que el agua esté como si estuviera en el mar. El tiempo de cocción que dice el fabricante es entre 11 y 13 minutos, aunque yo siempre lo hago a mi forma, que es al dente. Echo la pasta y cuando veo que está al dente es cuando la saco. Es posible que haya pasado 10 minutos, 11, siempre es un poquito menos de lo que dice el fabricante. La pasta siempre tiene que estar al dente. Cuando vemos que ya empieza a echar un poquito de humo, no hace falta que esté hirviendo totalmente, echamos la pasta, las caracolitas de conchigli. Y tapamos para que hierva, para que esté suelta adentro, para que se sienta como si está en el mar. La zona de Puglis, de Puglia, ya se me ha comentado que está en el sur. Es una zona muy desfavorecida de Italia y sirva este plato como homenaje en esta zona. El paisaje que podemos encontrar es lleno de aceite, se hace mucho aceite de oliva y veremos muchos olivos y sobre todo cítricos, limones y naranjas. La zona del limón. Al estar tan al sur, es una zona que ha tenido mucha influencia griega y lo vemos en su arquitectura, en las iglesias, en la forma de vida también, y de influencia griega porque son grandes comerciantes. Al estar muy juntos, eran grandes comerciantes entre Italia y Grecia.
mientras que termina de cocer la pasta, lo que hemos ido haciendo es hemos ido desmembrando el brócoli, quitándole la parte más dura y solo dejamos la parte de la hoja. El tallo procuramos eliminarlo para que sea un plato fácil de comer. Los tomates los hemos dividido por la mitad para hacer una salsita. Bueno, vamos a empezar a hacer la salsita de este plato. Había omitido que había que hacer ajo laminado y es por lo como siempre empezamos los platos. Hacemos una cabeza de ajo laminado y los doramos un poquito. Esta será la base de nuestra pasta con chigli. Ahora añadimos el tomate cortado. Levantamos un poquito el fuego. Durante unos 2 minutos, más o menos. Ya cuando están un poquito calentitos los tomates, pues añadimos las anchoas. Ya tenemos la salsita, se han deshecho las anchoas, por eso no vamos a echar ya más sal. Las anchoas nos va a dar ya el salazón. Echamos el brócoli y mezclamos con mucho cuidado para no deshacerlo. Esto tarda un par de minutos. Añadimos un poquito de pimienta, que nos va a dar el toque especial. Y movemos un poquito con mucho cuidado para que no se deshaga el brócoli. Bueno, ya tenemos la pasta preparada para mezclar con la salsa. Simplemente la añadimos aquí. Tenemos ya preparado el plato. Solo nos faltaría añadir el queso pesto, que lo vamos a distribuir uniformemente por todo el plato. Nos va a dar un toque de color y de sabor muy bueno. Aquí ya tenemos el plato terminado. Solo hay que esperar que con el calor se vaya fundiendo el queso. Es un plato muy sencillo, muy apetitoso y si lo hacéis, espero que os guste.